hay nadie como tú, Señor. There's no one like you. Solo Él es digno. He alone is worthy. We're not here to waste time. No estamos aquí para perder el tiempo. To calm our conscience, para calmar la conciencia. We are here to worship the King. Estamos aquí para adorar al Rey. We are here because we need Him. Estamos aquí porque lo necesitamos. We need to hear His voice, but we also need our children to hear His voice. Necesitamos escuchar su voz, pero también necesitamos que nuestros hijos y las generaciones que vienen después, and the generations that come after, that they may know that He is a real God, not just the God of a book. Que ellos sepan que Él es un Dios real, no solamente un Dios de un libro. Let's pray for the children, por los niños que van a pasar a su clase. Father, we come before you. Padre, venimos delante de ti. Sabemos que ellos tienen un corazón más puro que el de nosotros. We know that their heart is purer than ours. We know that the kingdom of heaven belongs to them. Sabemos que el reino de Dios pertenece a ellos. But Lord, there comes an age, pero Señor, viene una edad, where the childlikeness starts to fade, donde esa edad, donde la niñez empieza a disminuir. Lord, we pray that as parents and as a church, oramos que como padres y como iglesia, that we may instruct them in the way they should go, instruirlos en el camino que deben de seguir. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus, we pray. And we dismiss y despedimos a True Fire, True Blessings. Despedimos a True Fire, True Blessings. Y la cuna and the nursery. And as they go to the back, mientras pasan ellos, I want you to remember this for after church. Queremos que recuerden esto para terminar la iglesia. We have what's called a home front. Tenemos lo que se le llama home front para todas las familias de los niños que están pasando, for the families of everybody who's going to the back. We have one per family. We have in English and Spanish. Tenemos una por cada familia que tiene niños, una en inglés y una en español. And this is so that you can instruct your children in next week's lesson. Esto es para que instruyan sus hijos en la lección que viene el domingo. And then the children's ministry here at church, y luego el ministerio aquí de niños, what they do is they reinforce what you've already taught them at home. Lo que ellos hacen es que respaldan lo que usted ya les enseñó en el hogar. Se pueden sentar. You may be seated. So we want to make sure that every family that has children, queremos asegurar que cada familia que tiene hijos, que se lleve un home front, that you take a home front home, and that you go over for it. It's very simple, but it's important that you be the primary spiritual caregivers. Es importante que usted como papá o mamá o abuelo sea el primordial en enseñar la autoridad de la escritura en su hogar. And then what we do is we have a response time here. Lo que tenemos aquí atrás es un tiempo que ellos como niños respondan a la palabra de Dios, un tiempo de altar. They have an altar time in the back, and they have some fun as well. Y también se divierten. So we want to make sure that you don't leave without the home front. No se vayan sin el home front de esta mañana. Those of you that have the notes for today, algunos que tienen las notas para el día de hoy, los que no las tienen y aún si se acaban, even if they finish, remember they're in English and Spanish. One side is English, one in Spanish. Un lado es en inglés, otro lado en español. We have it also on the mobile app. También lo tenemos en la aplicación del celular. Tenemos las notas. We have the notes. There's English and Spanish there too. Hay en inglés ahí también y en español también. We want to remind you that you can give on the mobile app. Queremos recordarles que pueden donar sus ofrendas a la iglesia, al Señor, a través de la aplicación del celular. Today I forgot cash. Hoy se me olvidó en efectivo. So when Lulu started to mention, cuando Lulu empezó a mencionar la ofrenda, se me olvidó y se me acordó. Lulu reminded me as she started to mention it,
that I didn't have cash, que no tenía en efectivo. So I brought out the app, saqué la aplicación, and before she started praying, antes de empezar la oración, I was done giving. Yo ya di la ofrenda y terminé antes de la oración. So it's quick, it's easy, es fácil, es rápido. And it's, if you have your phone with you all the time, then it's always with you. Si tienen su celular todo el tiempo, entonces también tienen la facilidad de donar y dar sus ofrendas y sus diezmos en ese momento, en ese tiempo. And if you have questions, feel free to ask. Tienen preguntas, con la libertad, siéntase para preguntar cualquier cosa sobre la aplicación del celular. Today we, I'm sorry, last week, la semana pasada, we released a new podcast. Entregamos o soltamos, I guess, desatamos, un podcast nuevo para los jóvenes y los juventud. Está en inglés. It's for the young people to listen to. It's a good one. It's a great one. And there's a surprise voice. Es una buena a escuchar. Es una, hay una voz de sorpresa que ustedes quizás no conozcan, pero la pueden conocer a través de la aplicación. You can get to know this person through the mobile app and hearing the podcast. Today we're going to continue to focus on our fundamental values. Vamos a continuar a enfocarnos en los valores fundamentales de la iglesia. It is part of the vision of the church. Es parte de la visión de la iglesia de amar a Dios, to love God, de crecer juntos, to grow together, and to reach the world, y para alcanzar al mundo. And one of the fundamental core values that we have, uno de los valores fundamentales que tenemos, is to give freely of ourselves, to be serving generously, a servir generosamente, a dar de nosotros. Y eso es el título del, de la predicación en esta mañana, and that's the title of the preaching today. And if you remember, and you can see on the notes, pueden ver en las notas, y si recuerda, la semana pasada introducimos algo nuevo. We introduced something new last week. And it's at the very bottom of the notes. Es al final de las notas. It's actually not online. I forgot to put it there. No está en línea en la aplicación, pero se me olvidó. We'll start adding it there. But in the paper notes, ahí en las notas del papel, abajito, son dos preguntas que debemos de contestar después de cada predicación. There are two questions that we should answer after every preaching. It's, what have I decided? ¿Qué es lo que decidí? I have decided that. He decidido esto. And it's also, I have decided to do. Y he decidido hacer. O sea, ¿qué pasos? In other words, what steps are you going to take? ¿Qué pasos van a tomar para asegurar que lo que han decidido, to assure, what steps are you taking to assure that what you have decided comes to pass, viene a ser? So very important to take action to what you hear, otherwise it's just a speech. Es muy importante tomar acción en las predicaciones, porque si no, entonces son simplemente son una oración audible. It's a audible oration, right? It's just a speech. So vamos a abrir nuestra Biblia, Hechos capítulo 2. So we're going to open up our Bibles to Acts chapter 2. Serving generously, sirviendo generosamente. We said that in Acts chapter 2, verse 42 to 47, dijimos que en Hechos 2:42-47, we said that that is how the early church acted, the first church after Jesus resurrected. Como la iglesia primitiva, la iglesia que empezó después de resucitar Cristo, cómo empezó y cómo actuaba, how they acted as well. So all the way from 42 to 47, I'd like for you to continue to read these coming weeks. Me gustaría que continuaras leyendo esta porción de la escritura, because this is how the church acted, así es como se comportaba la iglesia. Acts 2:42-47, Hechos 2:42-47. But today we're going to look at 44-46. Pero hoy vamos a ver el 44-46. 44-46. 44-46. Does everybody have it? ¿Todos lo tienen? Amen. You didn't pray. Shame on you. No oraron. Vamos a orar. Let's pray. Lord, we come before you. Padre, venimos delante de ti, reconociendo que no podemos caminar esta vida solos. We recognize that we can't walk this life alone, that we need to stay connected to the vine. Tenemos que estar conectados a la viña.
Our branches cannot live apart from you. Nuestros pámpanos no pueden vivir aparte de ti, Señor. Ayúdanos como ramas dar fruto, Lord. Help us, Holy Spirit, to give fruit as branches. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús, pon esta palabra en mi corazón. Put this word in my heart, that I may do as you tell us to do. Que haga lo que tú nos dices que hagamos. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus, amen, amen. Okay, okay. So, 44. It says, now all the believers were together and held all things in common. Dice el 44, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Verse 45, versículo 45. They sold their possessions and property and distributed the proceeds to all as any had needed. Vendían sus propiedades, posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Verse 46. Every day they devoted themselves to meeting together in the temple and broke bread from house to house. They ate their food with joy, with joyful and sincere hearts. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. To serve generously, servir generosamente, to freely give of ourselves, libremente dando de nosotros mismos. That's what we're going to hear God speak, es lo que vamos a escuchar a Dios hablar a nuestros corazones. There's three quick questions we need to make. Hay tres preguntas sencillas que tenemos que hacer. The first one, la primera, do you love enough to give your money? ¿Amas lo suficiente para dar tu dinero? To serve generously, a servir generosamente, to give of ourselves, a dar de nosotros mismos. We want to address this one first. Now, in other preachings, I've left money to the end. En otras predicaciones, yo he dejado el dinero hasta el final. And it's because it's one that we battle with. Es porque es una que algunos tienen una batalla con esto. We want to worship the Lord except with our wallets. Queremos adorar al Señor con la excepción de nuestra cartera. And the reason that people struggle to do that, la razón por qué las personas empiezan a batallar con esto, I remember, let me interrupt, déjame interrumpo mi pensamiento. I remember, I hardly ever post on social media. Cada si nunca pongo algo en las redes sociales. But I happened to post something about tithing. Un día puse algo en, no sé si era Facebook o Twitter, una de esas cosas, I think it was Twitter. Puse algo de diezmar. And it's interesting how certain subjects hit certain buttons. Es interesante cómo algunos temas como le tocan las áreas a diferentes personas. And somebody from who knows where that I didn't know, alguien que no conozco de quién sabe dónde, empezó a comentar. They started to comment. They started to argue. Empezaron a tratar de argumentar el punto de lo que yo estaba dando. Y no era nada complicado. Yo nomás dije algo. It was just something short that I just gave up. And they started to give me the argument on why tithes aren't necessary. Empezaron a darme el argumento de por qué los tiempos nuevos, estos del Nuevo Testamento, no era necesario diezmar, how it wasn't important to tithe or necessary in today's age. And I didn't, I maybe said one or two things back and forth. Quizás dije unas cosas ahí, unas pocas. But then I stopped, y luego paré. Because I wasn't trying to argue, no traté de argumentar. But I've realized, I grew up in church, yo crecí en la iglesia, I've had that teaching, yo he crecido con esa enseñanza. So it's easier for me than other people that aren't used to giving. Es más fácil para mí quizás porque crecí en la iglesia, tengo más facilidad porque estoy impuesto, es algo que me enseñaron, quizás que alguien más que no, que apenas se da cuenta de que también el Señor nos pide dinero. Sometimes the Lord asks us for money also might be a new concept. I'll just say this and I'm going to get right back out. Voy a decir esto y luego me salgo. The reason why it's such a
a sensitive area. La razón porque es tan sensitivo esa área de dinero, and the reason why you hear me talk about it, often I include finances when I pray for people. Yo incluyo las finanzas cuando oro por las personas. La razón porque se me hace fácil hablar de eso is because I grew up with it, porque crecí con esa enseñanza. And it doesn't hurt me as much as perhaps somebody else. Y no me duele quizás tanto como alguien más. I'm not saying it doesn't hurt. No estoy diciendo que no dije tanto. I'm not saying it doesn't hurt as much. I said as much. Que tanto. Me duele. Me duele dar $40 más que me duele dar 20. It hurts me more to give $40 than it does to give 20. Okay? It has weight. Tiene peso. Tiene valor. It has value. You know what I could buy with $40? ¿Saben lo que puedo comprar con $40? And if I start to think about what I can do with $40, y pongo a pensar de lo que puedo hacer con $40, I start to compare in my mind, empiezo a comparar, and it takes on even more value because I like those $40 things. Empieza a tomar un valor más pesado. ¿Por qué? Porque me gustan esas cosas que cuestan $40. I like what I can buy with $40. Do you? Me gusta lo que puedo comprar con $40. ¿Le gusta a usted? Yes. I mean, somebody gives you $40. Alguien te da $40 y you start like, what? Empieza, ¿qué me compro? What do I buy? Right? If I give you $5, si te doy $5. Like, oh, gracias, thanks. Okay. Right? ¿Sí o no? Right? Los niños son iguales. Kids are the same. Before you used to give them a couple of pennies, they're like, wow, shiny penny. Antes les daban unos centavos y, wow, mira un penny, wow, qué brilloso. And now they're like, y ahora, ¿esto qué? It's para Buddy Barrel, it's for Buddy Barrel. Oh, sorry, Joel, sorry, Roxana. Sorry, Stella. Le das un dólar, they give him a dollar, and, oh, para la ofrenda, oh, it's for offering. Pero le das a un niño $5, you give a kid $5, ah, ¿qué me puedo comprar? How many candies can I buy? ¿Cuántos dulces me puedo comprar? We're the same, whether we're big or small, estando chiquitos o grandes, somos iguales. The reason the question is here, this first point, este primer punto, la razón por qué está aquí, is because it's about the heart. Es porque se trata del corazón. The reason it hurts you to give more is because it's an emotional decision. La razón por qué duele dar más es porque es una decisión más que finanzas, es una decisión del corazón. It hurts here, duele aquí. Y también aquí, and sometimes here. But they're connected, están conectados. Aunque no pueden tocar, even though they can't touch, the elbow and the heart are connected. Están conectados el codo y el corazón. Tell that to a doctor. Dile eso a un doctor. So what's the question? So ¿qué es la pregunta aquí? Do you love enough to give your money? ¿Amas suficiente para dar tu dinero? That's what it's, that is the question. Esa es la pregunta. Because the people who are generous with their money, porque la gente que son generosos con el dinero, they give it where their heart is, dan donde está su corazón. There's a scripture in Matthew, hay una escritura en Mateo. And Jesus didn't write the Bible backwards or just because. Jesús no escribió la Biblia así nomás porque sí, porque el Espíritu Santo lo inspiró, right? The Holy Spirit inspired the word. That's why I say God wrote it. Por eso digo que Dios la escribió. In that verse, in ese versículo, in Matthew, en Mateo, if you're familiar with the verse, si estás familiarizado con el versículo, it says that where your money is, donde está tu dinero, está tu corazón. Does it say the other way around? ¿Lo dice de la otra manera? Why don't you go there with me? I hadn't planned this. ¿Por qué no van ahí conmigo? No había planeado esto, pero Mateo capítulo 6, Matthew chapter 6. At least I hope I remember correctly. Espero que estoy recordando correctamente.
Verse 21, versículo 21. Where your treasure is, donde está tu tesoro, también ahí vas a encontrar tu corazón. Your heart will be found there. This was not written backwards. Esto no fue escrito al revés. This is in the right order. Está en el orden correcto. Primero está el tesoro, y donde está el tesoro, ahí sigue el corazón. Si no me creen, if you don't believe me, go out, sal, and buy a $40,000 truck. Compra una troca de 40 mil. And let's see if you don't take care of it. Y vamos a ver si no la cuidan. Let's see if you don't, even though it's parked outside, a ver si cuando la estacionamos, un carro nuevo, when you park a car brand new, it never fails, at least with me. Maybe I'm the only one. Quizás soy el único. Pero tienes un carro nuevo, it doesn't matter if it's used. No le haces si está usado, pero es nuevo para ti. It's new for you. It's new and it's outside. Está nuevo, está afuera. Estás adentro, ¿y dónde está tu corazón? Where's your heart? So what do you do? ¿Qué es lo que haces? You go to the window, vas a la ventana, y te asomas, and you look at where your heart is, donde está tu corazón. But why is your heart there? It wasn't there yesterday. ¿Pero por qué está el corazón allí? No estaba ahí ayer, porque ahí está el tesoro. Because there the treasure is. If you have a problem with giving to God, si te duele darle a Dios, if you start to give, you're going to love God more. Wow, vas a amar a Dios si empiezas a dar. ¿Por qué? Why? Because it's God's word. It's his law. Es la palabra de Dios. Es la ley de Dios. God understands the heart. He made us. Dios entiende el corazón. Él nos hizo. He knows how we work. He made us. Él conoce cómo trabajamos. Él nos hizo. If you have trouble giving to God, si tú tienes problemas darle a Dios, le garantizo, I guarantee you, the fix for it, para arreglarlo, es darle a Dios, give to God, and then it will hurt less, y le va a doler menos. ¿Por qué? Why? Because you will start to fall in love where your money is. Vas a empezar a enamorarte de donde está tu dinero. Ay, hermano, ¿cómo se siente? The money is not that important. Well, then why don't you give? Entonces, ¿por qué no dan? Because your heart doesn't let you. Porque tu corazón no te permite. ¿Cómo si en la Navidad? How come in Christmas you're like, sí, mijo, aunque no tenga el dinero, hay crédito. Yes, mijo, even though there's no money, there's credit. And you start to give. Why? Because your heart is in that person. Porque tu corazón está ahí en esa persona. So the question that we're going back to in the first point, la pregunta que volvemos, el primer punto es que, do you love enough to give your money? ¿Amas a Dios suficiente para dar el dinero? Simple as that, así de sencillo. What's the second question? ¿Qué es la segunda pregunta? Are you organized enough to give time? ¿Estás lo suficiente organizado para dar tu tiempo? Plenty of us want to give our time. Demasiados de nosotros queremos dar nuestro tiempo a Dios. We want to volunteer. Queremos hacernos voluntarios para Dios. But we're just too busy. Pero estamos muy ocupados. You know one phrase that I stopped using years back? ¿Saben una frase que paré de usar hace años atrás? It's really common, right? And I had to break the habit. Es muy común y tuve que quebrar el hábito de usar estas palabras, from using these words. And many people, and most likely you use it. Muchas personas, quizás tú los usas. Es que no tuve tiempo. Es que I didn't have enough time. And who made time? ¿Y quién hizo el tiempo? So it's his fault, entonces es la culpa de él. Did he make the day with the wrong amount of hours? ¿Hizo el día con las horas incorrectas? Should he have made the sun or the earth spin slower? ¿Hubiera hecho la tierra girar más despacio para tener más tiempo, to have more time? Did he mess up?
¿Se equivocó? So I took that phrase out of my mouth. Saqué esa frase de mi boca porque I have the time. What I don't have is the organizational skills or the courage to put things in order in my life. Lo que no tengo es la valentía de poner las cosas en mi vida o la herramienta, la habilidad de poder organizar mi vida. But time we have the perfect amount of time. El tiempo, tenemos el tiempo perfecto. Because He is the one who gives us every second. Él es el que nos da cada segundo. But it's up to us to use it. Es en nosotros usarlo. It's like children. Es así como los hijos. He gives the children. Él da a los hijos. Y nos da a nosotros la responsabilidad de criarlos. He gives us the responsibility to raise them. You can either do a good job or a bad job. Puedes hacer un trabajo bueno o malo en criarlos. With time, con el tiempo, it's the same. Es igual. If you don't have enough time, whose problem is it? Si no tienes suficiente tiempo, ¿de quién es el problema? And what is the problem? Entonces, ¿qué es el problema? Las prioridades, the priorities. Many of us try to do the things that are easy and quick first. Muchos de nosotros tratamos de hacer las cosas más fáciles y rápidas primero. And that's not how to organize your time. Y así no es la manera de organizar tu tiempo. You have to take care of the most important things first. Tienes que tomar la prioridad, lo más importante que sea la prioridad. Because if you occupy yourself with the little simple things, si te ocupas en las cosas más pequeñas y sencillas, va a ocupar un tiempo, it's going to occupy a space that you could have and should have been working on more important things, que deberías haber estado trabajando en cosas más importantes. But we do them because they're easy, pero las hacemos porque son fáciles. And at the end of the day, if you're like me, al final del día, si estás como yo, entonces te gusta checar las cajitas. Ah, ya hice esto y esto y esto. You like to check the boxes. I did this, 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 and this. Oh, I feel accomplished. Siento que ya cumplí algo. Me siento bien a completar las tareas. To finish the tasks, I feel good. But then the big things, we're rushing at the last minute. Y las cosas grandes, estamos ahí batallando a última hora. Are you organized enough to give your time? ¿Estás organizado suficiente para dar tu tiempo? Now, the reason at the beginning I said why we're going in this order, la razón por qué les dije que vamos en este orden, del dinero, el tiempo y ahorita el esfuerzo, why we're going in this order, the money, the time, and right now in a little bit we're going to go to effort, is because out of all the three, de las tres cosas, money, dinero, tiempo, time, esfuerzo, effort. Out of all those three, money, as hard as it is, dinero, que tan difícil sea, it's the easiest out of all three. Es el más fácil de las tres. This is what I mean. Esto es lo que quiero decir. I didn't say it was easy. I said it was the easiest. No dije que era fácil. Dije era lo más fácil. Es duro dar. It's hard to give. But it's the easy, pero lo más sencillo. Look, let me give you an example. Déjame darles un ejemplo. What's easier? ¿Qué es más fácil? Dar una cantidad de dinero a misiones, to give a certain amount to missions, or to give and to pray. Take the time to pray. ¿Qué es más fácil? ¿Dar nomás y olvidarte todo el mes? ¿O dar y también orar todos los días para los misioneros? Más fácil dar. Yo puedo dar. Ya cumplí. Pero tu tiempo, but your time, it's way more value. Es mucho más valioso. You can buy a, maybe give you this example. Quizás les doy este ejemplo. Vamos a decir, hay un niño y no es tu hijo, and it's not your child. Y viene a ti, and that child comes to you. Can you play with me? ¿Puedes jugar conmigo? Remember, it's not your child. Recuerden, no es tu hijo. ¿Puedes jugar conmigo? Can you play with me? Me gustan los míos, pero no los tuyos. So, ¿qué es lo más fácil? What's the easiest thing?
to buy them a toy, comprarles un regalo, un carrito. Aquí está un regalito, mijo. Ve, ve, juega. Or is it harder, o es más difícil? Compré dos carritos. I bought two little toys. Let's play. Vamos a jugar. Y lo pongo ahí, and I put it there. That's harder. Es más difícil esto que nomás darle un carrito y vete allá con jugar con todos los niños. Your time is valuable. Tu tiempo tiene mucho valor. But there's this other level. What's the third question? ¿Qué es la pregunta tercera? ¿Qué es otro nivel? Es del esfuerzo. It's effort. Can you get to that third level? ¿Puedes llegar a ese nivel tercero? Can you give your money? ¿Puedes dar tu dinero? Can you give generously? Generosamente dar de ti, de lo que eres, incluye tu dinero, incluye tu tiempo. Can you put it up, please? I've been calling for it. Are you generous enough to give of your energy? ¿Eres generoso suficientemente para dar de tu energía? Porque aquí vamos a regresar al ejemplo después de que escriban. Todos están escribiendo sus notas. Everybody's writing their notes. It's good. So, ¿qué es más fácil? Compro el regalo, compro el carrito, I buy the little toy, I buy the little car, and I tell them, here, go play with your friends, ve a jugar. And then that other level, y el siguiente nivel es, tengo que ir y pasar tiempo. Nomás estando allí me cuesta, just being there. I could be using, puedo estar haciendo algo más, me cuesta estar ahí con el niño. But I could do this, lo puedo hacer así, mira, con el pie, ahí va el carrito, there goes the car. Como un perrito, like a dog. Luego el niño lo trae y luego the child brings the niño. But the effort it would require me, pero el esfuerzo que me va a requerir a hincarme, to kneel down and play with him and interact, invertir el tiempo para interactuar con el niño. Woo. And if you're a parent of a small child, you know what I mean. Y si eres papá o fuiste papá de un niño pequeño, sabes lo que hablo. Hasta te duermes. You fall asleep. Number one, you're tired. En primer lugar, estás cansado because you haven't organized your life very well, porque no has organizado tu vida bien con las prioridades, with priority. So you're tired and you're not interested in that little toy. No estás interesado en ese juguete. Guys, I know you like toys. Hombres, yo sé que les gustan los juguetes. I know you buy the toys for you. Yo sé que compras los juguetes para ti. Pero a la hora, when it's actual time to play with your child, cuando es tiempo de jugar con ellos, I'm not talking about a baby, no estoy hablando de infante. Se ríe por cualquier, baby cries for whatever. You can do whatever, puedes hacer lo que el niño, contento. Pero el niño, no, juega así, but the kid, play like this. And then, y te dice, no, lo estás haciendo mal, you're doing it wrong, dad. Y tienes ahí, y ahí estás con los ruidos. Do you love God enough for these three things to kick in? ¿Amas a Dios suficientemente para que estas tres cosas, estos tres factores, apliquen a tu vida? Because it's not easy to serve God, porque no es fácil servir a Dios. It's not easy to serve anything. No es fácil servir a cualquier cosa, cualquier persona, or anybody. The question is, are you going to do something about it? La pregunta es, ¿vas a hacer algo de esto? Are you going to decide something at the bottom of your paper? Al final del papel, vas a hacer algo. Va a haber una decisión después de hoy. Is there going to be a decision today? Because listen, I'm not talking about the church, the building and the structure and the organization. No estoy hablando del edificio, de la organización. I'm talking about us, the church. Estoy hablando de nosotros, la iglesia. If you want to edify the church, si quieres edificar a la iglesia, you have to, as a person, work with other people. Como persona, tienes que trabajar con otras personas. I know
well, she's not a teacher anymore, ya no es maestra, pero conocía una maestra que decía esto, that she would say this, I like to teach, me gusta enseñar, but I don't like kids, pero no me gustan los niños. What? So what you're saying is that you just like to hear yourself talk. Lo que estás diciendo es que no más te quieres escucharte hablar. Volunteering in the church, darte como un voluntario aquí en la iglesia, it's not about this church, it's not about Trinidad, no se trata de Trinidad, it's about the kingdom of God, se trata del reino de Dios, it's about the gospel that we share as a church, as a people, como iglesia, como personas, se trata del evangelio que compartimos. Skip forward to verse 47, vamos a ir al 47. We should start with the end in mind. Debemos de empezar. I'm not talking about starting the preaching. No estoy hablando de empezar la predicación, sino el propósito de someterte y meterte como voluntario en la iglesia. The reason and the purpose to submit yourself as a volunteer and give yourself as a volunteer in the church. It's the gospel. Es el evangelio. Verse 47, versículo 47. That every day people would add themselves to the church. Cada día se añadía personas a la iglesia. This is the result of people acting this way. Esto es el resultado de las personas que se comportan de esta manera. Generosamente dando de su dinero. Generously giving of their money. Generously giving of their time. Generosamente dando de su tiempo. Generosamente dando de su esfuerzo, generously giving of the effort. This is the result, es el resultado, that every day because of the gospel, por el evangelio, cada día se agregaba gente a la iglesia. Every day the people came to the church, new people, personas nuevas. I want everybody to be aware of the need for help in this church. Quiero que todos sean conscientes de la necesidad de la ayuda que necesita esta iglesia. See, we're talking about volunteering and giving of yourself. Estamos hablando de voluntariamente dando de ti mismo for this reason, por esta razón. Number one, it's biblical. Una primeramente es bíblica. Okay? But especially, why do we have to preach on it? ¿Por qué tenemos que predicar de esto? Tomar todo un día y hacer lo que vamos a hacer en un minuto, and do what we're going to do in a minute. Why do we have to take a whole day for this? Because we're a church that's a medium-sized church. Somos una iglesia que es tamaño mediana. Okay. And in a small church, en una iglesia pequeña, there's this dynamic, hay esa dinámica. There's this energy, hay una energía that only occurs in a small church, que solamente ocurre en una iglesia pequeña, where everybody feels they have to contribute or they don't succeed, donde todos sienten que tienen que contribuir o la iglesia no continúa. So everybody works hard and there's a lot of energy, todos trabajan duro y hay mucha energía. And people give freely of their money. La gente da de su dinero. ¿Por qué? Porque sabemos todos, because we all know that when something is starting, you have to put all the energy that you have. Porque cuando apenas empieza algo, pones toda tu energía. When a new life at home starts, cuando una vida nueva empieza en el hogar, all the attention is on the baby. Toda la atención está en el niño. All the time, todo el tiempo. Todo el esfuerzo, all the effort, and all the pamper money, y todo el dinero de los pampers. Everything goes, because if we don't concentrate everything we have, we might lose it. Si no concentramos todo en esto, quizás lo perdamos. But after they start growing up, pero apenas que empiezan a crecer, y tengo hambre, espérate, I'm hungry, hold on. Pero con el bebé, but the baby. ¿Qué, mijo? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? What's wrong? Y el de 10 años, tienen que empezar a manejar la microondas, tiene que empezar a conocer el camino a la casa, porque puede caminar solo. But the small church, la iglesia pequeña, it
has this about it. Tiene esto. And we're not a small church anymore. No somos, many of you, muchos de ustedes, you think you're not needed here. Creen ustedes que no se necesitan aquí en la iglesia. There's a lot of people to do it. Porque hay muchas personas que lo pueden hacer. If everybody thinks that, then there's nobody. Si todos piensan eso, no hay nadie. That's the problem with this size church. Ese es el problema de una iglesia de este tamaño. That we have to make you realize that it's a biblical thing. Que es una cosa bíblica donde el Señor te llama a cumplir tu propósito. It's a biblical thing where God calls you to fulfill your purpose. Genesis 1:26 or 27, Genesis 1:26 or 27, dice que fuimos creados, we were created in His image, fuimos creados en la imagen de Dios, in the likeness, en su semejanza. You think you don't have talent? ¿Usted cree que usted no tiene talento? Did God skip you when He passed out talent? Some people think that. Algunos creen que me saltó cuando estaba repartiendo el talento el Señor. God doesn't make mistakes. Dios no hace errores. He made you with unique gifts and talents. But this preaching wasn't to focus so much on that, because I'm not supposed to convince you anymore. You're supposed to read God's word and know. Ya no estoy al punto de convencerte que Dios, que tú eres importante para Dios, que fuiste hecho en la semejanza de Dios. Está ahí en la it's in scripture. You were made like Him. Fuiste hecho. You are special. You are needed. Eres especial. Eres necesitado. If there's no place for you here at church, si no hay un lugar para ti en esta iglesia, let's make one. Vamos a hacer uno. That's part of my job. Es parte de mi trabajo. Vamos a hacer un lugar para usted. Let's make a place for you. Because if not, we're wasting both of our time. Si no, estamos gastando, perdiendo el tiempo, usted y yo. I'm going to ask the leader of girls. So la líder de Girls Ministries no está aquí porque está enfermita. Okay? So I'm going to ask a sponsor to come up here in her place. Voy a pedir que una sponsor de Girls Ministry que venga aquí en su lugar para representarla. Ahora, como representante, voy a pedir a José Luis que venga aquí representando Royal Rangers. La líder de True Blessings, el Ministerio de Niños, okay, para los que no saben, tenemos un ministerio para solamente hombrecitos, niños. We have a ministry for just boys. We have a ministry for just girls. Tenemos un ministerio para solamente las jovencitas, the girls, las niñas. And we also have True Fire. Tenemos True Fire, que viene siendo el ministerio de niños. Como ahorita están boys y girls, niños y niñas están ahí atrás en su clase. And that's True Fire. Y aquí está representado. I'm gonna call you later, Ernie. So I don't know if Ernie's here. So let me get. Yeah, he just walked out. Let me get a youth. Oscar, come over here. You're gonna represent Ernie, and then I don't have kids because they're back there. No tengo niños porque están ahí atrás. Mary, you have a very pure heart. You're like a child. Come up here. Mary tiene un corazón bien puro como niña. Ven aquí, vas a representar. Come here. Yes, you. You're gonna represent Sarai, okay? Ella está representando Sarai in True Fire. And then we have in the nursery we have Julia. En la cuna tenemos a Julia. Okay, please let come up here and represent her, please. I'm just going by who I see. No debo primor. Yo sé que hay más, pero voy a ti. Ella va a estar representando a Julia, que está allá en la cuna, cuidando a los bebés.
And then we have true blessings. Tenemos true blessings, que es una edad un poquito más entre ellos dos, between them two. We have true blessings, which is Rosalinda. Okay. So can I get hermana, venga aquí, usted va a representar a Rosalinda. Sí, sí, no le hace, no le hace. Sí, sí, sí. Venga, venga, venga. Venga. Sí se puede. Sí se puede. Okay. All right, and this is what our children's ministry is. Okay, es lo que representa el ministerio de los niños, okay? And then we have missions, y luego tenemos misiones, right? Come up here, Joel. Joel, ven aquí. ¿Dónde estás? Y bajo de Joel tenemos BGMC, tenemos Speed the Light, los ministerios que en Assemblies of God World's Missions, todo lo que tiene que ver con misiones, right? So that's a whole different thing. Es una cosa diferente. Por ejemplo, el Bikeathon fue de parte de misiones. Okay, Estela ayudó allí, Roxana ayudaron allí. And then we have Fortress. Okay, Fortress is there. We have young adults. Andrea, do I have you here today? And Denise is back there. All right, I'm gonna pick on you, Eddie. Come over here. Él va a representar a Andrea, que está encargado del ministerio de los jóvenes adultos. Él ya graduó, es joven adulto, y él, y él es parte del grupo de jóvenes adultos aquí en la iglesia. And then we have men and women. Tenemos representantes de los hombres y las damas. Como, I can't say it in Spanish for some reason, por una razón muy rara, no puedo decir coordinator. Coordinador. Yep. De los hombres y coordinadora de las mujeres. So voy a pedir a María que pase y a Oscar que pasen. Yeah, I'm all about making people uncomfortable. Se trata de hacer las personas inconfortables. Ven aquí, Juan. And then we have the worship team. Yeah, it was only one Juan. Come on. I'm not looking at you, but your name is Juan. Come on. Juan. Yeah, your name's John. You're the only one. You should have said bass John. Huh? Yeah. And bajo los hombres y las mujeres, lo que hicimos, what Lulu and I did is we had two groups that we started of adults, de adultos, pero adultos que son un poco más jóvenes, hombres y mujeres, y las mujeres están reuniéndose bajo sisterhood. So, Anna, where are you at? Anna, come over here. Anna está encargada de ese grupo. So, go ahead and stand next to... She's right here? Okay. There's a window. Find the window. Y brotherhood, todavía no tenemos un representante oficial. But Manny, I'm going to ask you to come up here and find a spot right there next to Joel. It's a good little spot right there. So I'm going to ask you guys to step up all the way to the front. But voy a pedirles que vengan aquí a esta línea. Huh? And the podcast, where's Saul? Where's Saul? We're here, Saul. Y tenemos el podcast que acabo de anunciar. Saul nos está ayudando con eso. So he's in charge of that podcast. And then Skyla, come up here. Skyla va a representar el equipo de los medios aquí en la iglesia, de las luces, el sonido, la pantalla, todo eso. Ella está representando un grupo de 5 jóvenes que tenemos. She's representing 5 young people. All right, so now here goes. Aquí va. Con la excepción, with the exception of the men and the women, con la excepción de los hombres y mujeres. Si eres hombre, no vas a pasar. Okay, if you're a man, you're not going to pass only because you're a man, solamente porque eres hombre. Okay, puedes pasar si te nombro. If I call you, you can come, but you're not coming because you're a man. No vas, vienes porque eres hombre, o tampoco mujer, or a woman. Okay, so you're not going to have anybody behind you. Okay, so... Oscar, no vas a tener nadie atrás de ti. María, no vas a tener, bueno, por ahorita no vas a tener nadie atrás de ti. Hay 3 ministerios que empezamos. There's 3 ministries that we started, which is Haciendo la Diferencia,
haciendo la diferencia es el centro de rehabilitación. Making the difference is a ministry we started, which is a rehabilitation center where they go and minister, donde van a ministrar. So si usted es parte de ese grupo, if you're part of that group, I want you to go behind María. Levántese y venga acá atrás de María. Okay? Venga, hermana, venga. No, no, ahorita sí se puede. Ahorita se puede sentar. Es más, Oscar, get her a chair back here, yeah? There you go. Otro grupo que empezamos, another group that we started is Agrícolas, right? Lisa's no longer here. Lisa no está aquí, que nos ayudó a empezarlo, pero como encargada, but as a person in charge, we have Esther Sánchez. Hermana Esther, pase por aquí y encuentre un lugar. Find a place. I would say come up here, but you won't like that. I need you to stand separate, like I mentioned. Also, and the other one we have is the food bank. Y el otro que tenemos es el banco de comida, donde repartimos comida. So, Alexis, come up here. Okay. So, si eres parte del equipo que ayuda a la hermana María, está aquí la hermana Juanita. Alguien más? Is there anybody else? There's about two or three more. La hermana Medrano no está aquí. La hermana Malenita, quédese allí. La hermana Cobos, ¿dónde viene? ¿Con la hermana María? Okay. So, tenemos otro grupo, otros dos grupos, que se llaman Ujieres y Diáconos. Okay. So, alguien que es parte del grupo de Agrícolas, véngase, póngase de pie y venga atrás de la hermana Esther. Si usted va con Agrícolas, venga, levántese, póngase aquí. Si usted va, si usted ayuda, wait, we didn't get a food bank, right? We didn't get a, oh, Alexis, all right, yes, good. Okay, si usted reparte, ayuda a repartir la comida en el banco de comida, véngase acá atrás de Alexis. Póngase de pie, venga acá atrás de Alexis. Yeah, come on, let's go. Si usted es maestra de Girls Ministries, póngase de pie y venga acá atrás de Karina. If you're a teacher of Girls Ministries, come back here behind Karina. Si eres comandante, if you're a commander of our Rangers, come here, back here. Just come, Chuy. El único comandante que tenemos, Chuy, acá atrás. Si tú has ayudado con podcast, if you've helped out with podcast, come stand back with Saul. I get it. Yo entiendo. Some of you need to be in different lines. Algunos de ustedes tienen que estar en diferentes líneas. Yo entiendo. I understand. Come on. If you've helped out with podcasts. Okay. Sisterhood, do you have any helpers? No, right? It's just you? Okay. Sisterhood no tiene ayudantes, nomás es ella. Media team, you don't have any helpers. Fortress, los pastores de jóvenes no tienen ayudado, no tienen ayuda. Children's ministries, okay, if you're a teacher, this is not going to go well, but if you're a teacher of True Fire, True Blessings, or True Ministries, stay where you're at. Quédese en donde están with the children. Thank you. Gracias. But there's a whole group here, okay? ¿Qué más? If you're a part of BGMC, or you're a part, si eres parte de BGMC o Misiones, venga aquí, come over here. Thank you, Rachel. So, Brotherhood, no tenemos ayudantes, hablando de líderes, okay? Estos no son los voluntarios, son las personas que ayudan, con la excepción de haciendo la diferencia, banco de comida y Agrícolas. Thank you. Where are we at? Ya estamos todos. Oh, if you're part of the worship team, si eres parte del grupo de alabanza y no estás aquí todavía, ven aquí a través del hermano Juan. No? All right, Lulu's back.
Okay, ¿qué más? Are we done? ¿Ya acabamos? All right. So, if you're up here in the altar, si estás aquí en el altar, in the altar, y tienes más que, you shouldn't, I'm going to put myself out there. Si tienes más que dos cargos, okay, no voluntarios, okay. So if you're a volunteer, it doesn't count. Si tienes cargos, si estás en el equipo de liderazgo en estos aquí, levanta tu mano si tienes más que dos. If you have more than two, más que dos, okay. Nadie levantó la mano. ¿Saben por qué? Nobody raised their hand. You know why? Because the pastors don't let you have more than two leadership jobs. Porque los pastores no permiten que tengas más de dos liderazgos, okay. We don't want to burn anybody out. No queremos quemarlos. Well, no con lumbre, con esfuerzo. All right, let me clarify that. Thank you. So, if I call all the volunteers, si llamo todos los voluntarios, quizás algunos de ustedes, maybe some of you would come up here. But these are just the leaders by themselves. Estos son solamente los líderes. If you're up here, si estás aquí, puesto de pie, and you should be in more than one of these groups, y debe de estar en uno de más de uno de estos grupos, levanta la mano, raise up your hand. If you're more than one line, si estás en más de una línea, debes de estar en más de una línea. Okay, yes, you do, Mary. That's why you're here. Okay. You can see, pueden ver todos, and you can see each other, y pueden verse los unos a los otros. We have a lot of help. Tenemos mucha ayuda. Se pueden sentar. You may be seated. Thank you, guys. Un aplauso a todos. Dijo alguien que estaba acá arriba. Somebody said that was up here. No sé de qué se trató eso. I don't know what that was about. I know it was you, but I didn't tell anybody. You told everybody now. Quiero que vean que esta predicación, I want you to understand that this preaching wasn't because we don't have help, no porque no tenemos ayuda. What I want you to see, lo que queremos que veas, is that number one, we need more help. Número uno, necesitamos más ayuda. Because there were a lot of people up here that if I asked all the helpers to come, they wouldn't come help because they wouldn't come because they don't exist. No existen las personas porque los pastores de jóvenes nomás son ellos dos. Y hay muchos que estaban aquí que no tienen, tienen un grupo de voluntarios, they have a group of volunteers, but they don't have leaders to help them. No tienen líderes para ayudarles. And we can't grow that way. No podemos crecer de esa manera. We need more help. Necesitamos más ayuda. So, starting today, empezando ahora, vamos a empezar a empezar. We're going to start working in teams, trabajando en equipos. Okay, Oscar, I need you to come up here again. Junior. Déjame les explico este concepto. Let me explain this concept first. That if Ernie and Sarah, como Ernesto y Saraí, son líderes de jóvenes y tienen jóvenes atrás de ellos, they have youth behind them, and they don't have help, si no tienen ayuda a ellos, their ministry is limited, su ministerio es limitado. But if they have help, pero si tienen ayuda, entonces pueden crecer el grupo. They can grow the group a little bit more. What we don't want, lo que no queremos, es crecer el grupo y no tener suficiente estructura. We don't want to have insufficient structure in place because we're starting to grow. Estamos empezando a crecer. And the way we did it before, la manera de hacerlo antes era esto. El líder y el grupo, the leader and the group behind them. What we want to do now, lo que queremos hacer ahora es esto. We want to do this. Por ejemplo, as an example, Carlos and Luisa, come up here. Ven.
No nomás porque los miro, no los miro, no quiere decir que no les estoy nombrando, okay? Ustedes conocen sus nombres, right? I'm just kidding. Vamos a trabajar en equipos. We're going to work as a team now. But teams are different from departments. Equipos son diferente a departamentos. How? ¿Cómo? Porque antes el departamento de jóvenes nomás, I'm sorry, okay? Nomás Sarai y Ernesto pueden ser líderes. They can't have more leaders. No pueden ser más líderes. There's only, they can have assistance and help. Pueden tener, pero cuando hay ayuda así, los demás, pues ya no hay más ayuda. No podemos ayudar porque ya tienen sus líderes. We can't help in that area because we already have leaders here. But that's not true because as a team, no es cierto porque como equipo podemos ayudar como equipo. Y ahora el equipo de jóvenes, no departamento, not a department, el equipo de jóvenes pueden ayudar. ¿Cómo pueden ayudar? ¿Son líderes ellos? Are they leaders? No. But they're on the team, pero están en el equipo. No actualmente, not actually, but as an example, como ejemplo, ahora son ayudantes en el equipo. Ahora hay un equipo y en el equipo comparten el trabajo. In a team, you share the job. So now, si Ernesto no puede conseguirle un ride, no puede ir para un joven, if he can't go and pick up a joven en su carro, in his car, now he has help and now he can ask for his help. Ahora pueden pedir ayuda. And if they can't help, y si ellos no pueden ayudar, guess what? It's okay, está bien. Porque la responsabilidad no está aquí en los hombros, porque ellos no son los líderes, son la ayuda, son parte del equipo, they're help, they're part of a team. Él tiene la carga, he has the responsibility as the leader of the team, como el líder del equipo. Y si ellos descubren que esto no es su área, if they discover that this is not their area, now they can get out of the team, se pueden salir del equipo. Thank you. Un aplauso a esta pareja. They can leave the team, pueden dejar el equipo, and the structure, the help is less, la ayuda es menos, pero la estructura todavía está, the structure is still there. And it helps everybody be able to do everything, le ayuda a todos poder hacer todo y darse como un voluntario en cualquier área y a ver si me gusta eso, and see if I like this, or see if I like that, a ver si me gusta esto. Thank you, Oscar. Gracias, Oscar. Vamos a empezar, como les dije, vamos a empezar a empezar, like I told you, we're going to start to work this way, trabajar de esta manera. Por años, no solamente esta iglesia, not just this church, for years, the church structure has been departments. Por años, la estructura de la iglesia ha sido departamentos, but that's going to change, está empezando a cambiar, donde vamos a hacer equipos. Si usted ve un equipo que usted quiere empezar y no está aquí, and if you see a team that you want to start that's not here, we want you to start it. Queremos que usted lo empiece. Que hable con mí, con Lulu, that you talk with me and Lulu. We want to, if your talent is not represented up here, si su talento no está representado aquí, queremos que uses tu talento aquí en la iglesia para el reino de Dios. We want you to use your talent here in the kingdom of heaven, in the church for the kingdom of heaven. Pastor, but I'm a mechanic, that's my talent. Soy un mecánico y ese es mi talento. Then we want you to start that here in church. Queremos que usted empiece eso aquí en la iglesia. Because God can use anything. Dios puede usar cualquier cosa. And more importantly, y más importante, Dios puede usar cualquier persona. Dios quiere usar a todos. God wants to use all of you because you are His, porque tú eres de Él. You have enough in you. Tú tienes suficiente adentro de ti. If you think it's not enough, si tú crees que no eres suficiente, God is with you. Dios está contigo because you're aligning yourself with what He wants, porque te estás alineando con lo que desea Él. ¿Qué es? What is that? To spread the gospel, to make the kingdom bigger, para dar el evangelio y hacer el reino más grande. You are important, tú eres importante. You are needed, tú eres necesitado.
Entrega tu amor. Give your love. Give your money and your effort. Da tu esfuerzo y tu dinero y tu tiempo. Si eres suficiente, you are enough to be part of a team, ser parte de un equipo, and more important, to be part of the body of God. Más importante que eso, ser parte del cuerpo de Cristo. God is calling you. Dios te está llamando. No es para hacer el nombre de la iglesia más grande, not to make the name of the church bigger, but to exalt the name of Jesus Christ, pero para exaltar el nombre de Cristo Jesús. We can make a difference in this community. Podemos hacer una diferencia en esta comunidad. Te necesitamos. We need your help. We need your help. But God wants to be part of that. Dios quiere ser parte de eso. Inclina tu rostro conmigo. Why don't you bow your head with me? I know this took extra time. Yo sé que tomó tiempo extra. But sometimes the church needs to see the difference, pero a veces la iglesia que necesita ver una diferencia, necesita ver lo que la necesidad. You need to see the need. Dios tiene algo para ti. God has something for you. But you have to decide to serve generously, pero tienes que decidir servir generosamente, to freely give of yourself, libremente dar de ti mismo. Señor, en el nombre de Jesús, me pongo a tu disposición. Lord, in the name of Jesus, I put myself at your feet. Habla con el Espíritu Santo. Why don't you speak with the Holy Spirit? He is telling you that you are enough. Él te dice que tú eres suficiente. That you are made in His image. Que fuiste hecho a la semejanza de Él. Que tú tienes un propósito. That you have a purpose. In the name of Jesus, Holy Spirit, speak. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, habla.